Así que orgullosos de poder contar con un chiricano con tanto talento que ha puesto a disposición de la población a través de lo que en ese libro está contenido. Así que muchísimas gracias nuevamente y creo que vamos a al espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos las palabras del licenciado Jorge Tobar, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Entonces, ¿qué consejos o qué tips nos puede dar a las personas que también queremos seguir escribiendo? Bueno, yo creo que lo principal es la constancia. Y claro, yo lo que hice fue una autobiografía acompasada pues, de eventos que yo viví, o que si no viví, oí contar en mi hogar. Por eso es que se hizo tan larga, ¿no? Y se hizo menos larga de lo que podría ser porque tenemos los códigos QR que te mandan allá a ver la historia de lo que estoy diciendo. Pero sí, llega un momento en que tú dices, bueno, ¿esto cuándo se va a acabar? Yo personalmente desconocía esa historia o esos detalles de por ejemplo, los golpes de Estado, porque los golpes de Estado, el último, el 68 como tal, todos los hechos concatenados que llevaron a la irrupción de los militares en su momento, ¿no? Y también pues me pareció interesante también las tertulias que usted tenía con Marto Río, donde esa dialéctica donde discutían las ideas para ir estructurando pues, el modelo de país que se tenía planeado en ese momento. Mi pregunta más que todo era enfocada al futuro, ¿no? O sea, usted ha vivido diferentes etapas en la época del 60, 70, los tratados Torrijos-Carter, le tocó de nuevo en el 94, 99 como presidente, donde tuvo que hacer otra reestructuración del modelo económico. Entonces mi pregunta es hoy, o sea, hace 24 años el mundo era distinto, ahora es mucho más distinto hoy. ¿Cuál es su visión? ¿Qué usted ve ahorita en el hoy que estamos viviendo al futuro, con el escenario que tenemos hoy? Gracias. Yo he repetido muchas veces, y verdaderamente siento que es así, que Panamá está condenado a ser un país rico. Aparte de lo que podamos hacer o no los panameños, tenemos un futuro florido. El tema es cómo lo aprovechamos y para quién lo aprovechamos. Quiero más que nada preguntarle a usted, ¿cómo haríamos para que ese servicio de electricidad llegue a más panameños y cómo resolver el problema que tanto le preocupa a las personas de que es un servicio costoso para la mayoría de las familias de nuestro país? Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Ese es un tema que podríamos conversar el resto del día, ¿no? Pero vamos a hacer algunas puntualizaciones que creo que son importantes. Las empresas que generan y distribuyen son mixtas. Hay que recordar siempre que el Estado es dueño de la mitad.